Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a ver un programa ya conocido, pero que ha salido en una versión nueva. Es el reproductor multimedia Xnoise, que ya habíamos visto, pero ha salido con mejoras la versión 0.2.18. Xnoise es un reproductor multimedia de lujo que incorpora numerosas características en una interfaz que trabaja al detalle como una aplicación general y se combina con numerosas opciones modificables. Tiene multitud de preferencias. Aquí tenemos abrir, open stream, un ecualizador. Abre tanto audio como vídeo. Agregar o quitar medios de reproducción, las carpetas donde tengamos nuestros archivos, yo es que no tengo ninguno para enseñarlo, las preferencias, y aquí nos saldría en esta pantalla las carátulas de los álbumes de la música que tuviéramos en nuestro directorio de música que queramos agregarle, y nos lo organiza por artista, por álbum, por género, por año, etcétera. Mediante Xnoise podemos suscribirnos, podemos abrir un stream, un vídeo, un audio. Aquí podemos ver la versión, que es la 0.2.18, que es la última, que ha sido liberada. Y aquí en preferencias tenemos plugins para las letras, la posibilidad de suscribirnos al servicio de venta en línea de música Magnatude, pero que no es gratuito. Cuesta, me parece que son $15 al mes. Aquí, esta es una opción para realizar un test de calidad, pero claro, hay que tener algún archivo. Y luego también nos podemos suscribir a Las FM, que esto sí es gratuito. Yo tengo cuenta pero la verdad es que no sé cómo reproducir archivos de las FM. He estado mirando las opciones. También abre vídeo y podemos hacer la prueba abriendo algún archivo de vídeo, por lo menos. Ya que no tengo música, pues tampoco tengo ningún vídeo aquí. En esta biblioteca la tengo totalmente pez. Pero bueno, como los derechos de copyright tampoco dejan reproducir nada, pues no lo imaginamos. Es un buen reproductor, pero es uno más de tantos que hay en Ubuntu. Y este tiene una interfaz. La verdad es que cuando salen aquí las carátulas de los álbumes que tenemos en nuestra biblioteca, pues queda vistoso. Pues vamos a ver cómo instalarnos la última versión de Xnoise Media Player. Voy a cerrarlo. Y en un terminal
Os voy a escribir los repositorios que hacen falta para instalarse la última versión de Xnoise, que son sudo apt repository ppa dos puntos shkn barra xnoise enter y nos añadiría repositorio. Luego sudo apt-get update, como siempre, para actualizarlos, y sudo apt-get install xnoise. Y después de ejecutar esto, en el dash tendremos la última versión de Xnoise. Os voy a enseñar el icono. Aquí está. Y bueno, vamos a destacar algunos de los cambios de la nueva versión. Mejoras en la barra lateral, en las categorías de varios artistas. Novedad en cuanto a álbum, artista y título, el modo de clasificarlos, accesible haciendo clic en una categoría de la barra de herramientas, modo de clasificación, vista rápida en el proceso de importación, pérdidas de memoria fija, mejoras visuales para los datos del álbum, el usuario puede ajustar el año, el nombre del álbum, etcétera, los metadatos. Y luego tiene optimizaciones que no se ven a primera vista, pero que han mejorado en esta versión. Y nada más. Xnoise en su nueva versión Media Player. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.